poco la velocidad. Vemos como ya va haciendo surcos en la crema. La pueden hacer con la crema lista como la teníamos anteriormente o agregándole la crema para batir. Ya eso depende del gusto de cada uno. A mí me gusta que la tenga, por eso lo hago así. Pero si a ustedes no les gusta o por tema de precio la quieren hacer sin la crema para batir, también la pueden hacer. Ahora ya yo la dejo así de esta manera porque tengo que mezclarla también con la crema de queso crema y no quiero que me quede, que se me vaya a cortar. Vamos a agregar la nata para montar a la crema. La crema ya vemos que está un poco más espesa. Esta crema sí queda como más aireada. Ahora, hay personas que le agregan aquí cacao en polvo. A mí no me gusta, por eso no se lo voy a agregar, pero ya eso depende de cada quien. También le pueden agregar trocitos de chocolate, también queda rico. Yo lo dejo así y hago mi segunda capa y al final es cuando le voy a agregar el cacao.
Si es una tarta para vender, obviamente que no se la van a comer inmediatamente. No les aconsejo que la cubran completamente de cacao, sino que la espolvoreen, como cuando espolvorean un tres leches con canela. Que se